Hola alumnos de séptimo básico, este video corresponde a la guía número 6 de artes visuales, en la cual tiene como objetivo descubrir formas, estructuras y colores del entorno natural asociado a diferentes modalidades del diseño. El tema es conociendo exponentes del land art. ¿Se recuerdan que en la clase pasada comenzamos con esto del land art? El land art era todo este arte que se producía en el exterior, en el cual los artistas usaban elementos que encontraban en la naturaleza para crear sus obras. Estas obras quedan expuestas a las inclemencias del tiempo, por tanto, fotografiarlas es algo muy importante. Ahora vamos a conocer algunos exponentes del Land Art. O sea, porque ustedes tengan idea, el Land Art, a pesar de que tuvo un boom en los años 70, igual es algo bien antiguo, porque si ustedes conocen la construcción de Stonehenge, creo que es de Escocia, no estoy segura, se podría decir que es land art, a pesar de que los estudiosos de las civilizaciones antiguas dicen que puede tener otro significado, pero si lo vemos desde el lado artístico, es land art. Entonces, para esta clase yo quiero que usted, vamos a conocer un poco en la guía la vida de cuatro exponentes de Land Art. Andy Goldsworthy, Richard Long, Christo y Jean-Claude y Niels Udo. Niels Udo es alemán, si no me equivoco. Bueno, yo quiero que ustedes busquen en internet obras de Land Art, de cada uno de estos que yo les nombré y que están en la guía, porque lo más probable es que no me hayan entendido mucho lo que dije, que dibujen en su cuaderno y que después detallen el nombre del artista, la obra y el año en que la realizó. ¿Ya? Algo bien simple, como para que vayamos cerrando un poco esto de lo que es el Land Art. ¿Ya? Nos vemos en el próximo video, que estén muy bien.